oigan, me están... tengo muy pocos minutos, pero solo quiero decir algo muy personal. Me están diciendo en Twitter que, por supuesto, los periodistas, ya les he dicho, ¿no? Soportamos todos los climas y además soportamos estar parados meses, ¿ah? Si no recordemos la cobertura del secuestro en la embajada del Japón. 4 meses estuvimos los periodistas esperando afuera. Un día la voy a entrevistar a Inés Menacho para que cuente cómo se quedó ella desde el día cero hasta el rescate y cómo tomó unas fotos espectaculares para el comercio. Pero también me están recordando la guerra del CENEPA. ¿También los reporteros estuvieron ahí? ¿Y acaso pedían guarida, como hoy día ha dicho la presidenta? Pobrecitos, la intemperie, hay que protegerlos. No. ¿Y por qué me estoy acordando del CENEPA? Porque el general Quiabra, pues, tuvo un importante... Fue el CENEPA lo mejor que le ha pasado como militar, sí. Digamos, en heroicidad, en combate. Yo me gradué de militar en el CENEPA en lo que tú aspiras cuando entras de militar, defender la integridad territorial. Esa generación de oficiales y soldados, que no va a haber otra, tiene una satisfacción personal que nadie nos va a quitar. Que defendió al Perú. Defendido. O sea, tú te gradúas ahí. Y ¿qué grado tenía? Coronel. Coronel. Ah, coronel. Coronel, sí. Muy bien. El próximo año se cumple 30 años. 30 años el próximo año. No, lo que hicieron estuvo muy bien. 30 años. Ahora vamos a hablar de otro coronel, porque sí quiero saber su opinión. Vamos a hablar del coronel Colchado, porque ayer, general Quiabra, hemos descubierto varias cosas. No solo que le alquila su casa a la propia policía, ¿no? La casa familiar, él, sus hermanos y su señora madre, sino que también en el plan de operaciones de la propia DIVIAC está escrito coordinar con IDL. Vamos a ver y qué piensa el general Quiabra de todo lo que está ocurriendo en el Ministerio Público, en la DIVIAC y un largo etcétera. Aquí está el reportaje de Quique Montenegro. Sí, proceda. Existe un plan de operaciones de la DIVIAC que incluye coordinar con el Instituto de Defensa Legal, IDL, la ONG que tiene gran influencia en casi todas las instituciones del Estado. Pero esto es ilegal, porque se supone... Totalmente ilegal, porque no puede pedir a una ONG un apoyo de esa naturaleza, tiene que pedir a un organismo del Estado. Milagros Leiva entrevista reveló que el plan de operaciones número 003-2024 incluye coordinar con el Instituto de Defensa Legal, una cuestionada ONG de izquierda que continúa con su plan para capturar el poder. Según el informe de Inspectoría de la Policía Nacional, en una de las fases de la operación señala, en caso que resulten heridas las personas intervenidas, autoridades o personal policial serán trasladados a los nosocomios más próximos para su atención con apoyo de la sanidad policial. En el numeral 3 se indica claramente lo siguiente, realizar las coordinaciones con el Instituto de Defensa Legal a fin de que se designe personal para que participen de las diligencias con los detenidos que no tienen abogado defensor o estos no concurran a las pesquisas de sus patrocinados. En la siguiente pregunta, para la ejecución del operativo policial, ¿a quién se designó para que se encargue de la filmación? ¿Qué instrucciones fueron impartidas? ¿Y qué destino se dio a las grabaciones? ¿Se formuló algún documento sobre ello? Colchado respondió, no se formuló ningún documento sobre el particular. Hola. Saluda a Enrique Montenegro, periodista de Willax, el programa de Milagros Leiva. ¿Cómo le va? No puedo ni declaración. Pregunta para el capitán Carlos Martínez García, si se ha designado filmadores para la operación policial y el destino de las grabaciones. La respuesta es que el responsable fue el suboficial Quispe, encargado solo para registrar el descerraje a la casa de la mandataria. El aludido suboficial Edgar Quispe Castillo responde sobre qué equipos utilizó para grabar la diligencia y si se guardó la grabación. Él respondió, el equipo que utilicé fue mi celular. Empecé a filmar desde el inicio de la diligencia, cuando se tocó el timbre hasta que se realizó el descerraje y ya en el interior del domicilio realicé el borrado de la filmación por el motivo que no se encontró ninguna relevancia. Escuchó bien, DIVIAC, con un presupuesto de más de $1,000,000, grabó en un celular y se borró porque no se registró nada importante. ¿Uno puede borrar lo que ha filmado? Jamás. Jamás. Son evidencias. Ya son documentos fílmicos que tiene que adjuntarse al informe
que se tiene que hacer después de haber hecho la operación del allanamiento y dando cuenta pues a su superior y dando cuenta también a la fiscal. Una verdadera afrenta a la institución policial que tiene a la DIVIAC sometida a una sesgada ONG con marcados sesgos políticos, con el único objetivo de mantener el poder en instituciones tan importantes como el Ministerio Público. ¿Qué piensa, general Quiabra, de todo esto? Mira, yo escuché ayer la entrevista que le hiciste al general Larney, que sabe mucho más que yo en este tema del manejo policial. Yo considero que la Inspectoría General de la Policía tiene una gran responsabilidad. Si estamos viendo que ellos en su investigación están haciendo estas preguntas y tienen estas respuestas, cuando ellos terminen su informe y presenten una recomendación, ahí vamos a ver el nivel de la Inspectoría de la Policía. Yo lo dejaría ahí. Dejemos que la Inspectoría de la Policía haga su trabajo y el comandante general lo eleve y ya el ministro tomará acción. Pero el que tiene que tomar acción es la Inspectoría primero y el comandante general la Policía dos. Ese es el nivel. ¿Cree que la DIVIAC se convirtió en una policía política? Yo creo que la DIVIAC a veces creas organismos que se van desnaturalizando conforme van avanzando. Hay unos que se mantienen y otros que van tomando otra acción. Y a veces los que componen una organización son los que desnaturalizan esta organización. No sería la primera vez que se forma en todas las instituciones y después vemos que la personalidad de los que están ahí es lo que hace cambiar todo y es lo que hace perder a veces muchos méritos en otros casos, ¿no? Ahora, usted tuvo, digamos, uno de los grandes hitos de su propia biografía. Lo decíamos en este bloque, es cuando peleó y cuando defendió al Perú en el CENEPA. Era coronel. Y el coronel Colchado ha sido considerado en varios momentos, creo que ya lleva 7 años como coronel, ¿no? 6 años, es un largo tiempo. En este grado ha sido considerado en varios momentos como el gran policía, ¿no? El gran cazador con Z, ¿no? Pero hay cosas bastante irregulares. Uno, el allanamiento a la presidenta Boluarte, el policía que grabó con su celular, luego borró las imágenes. Este torito, ¿no? Esta especie de bazooka que usaron para tumbar la puerta, la torta que luego con la que él se burla de la presidenta. Y luego lo que vamos descubriendo, que él mismo le alquila su casa a la policía y que en el manual de la DIVIAC está escrito que tienen que llamar a IDL. O sea, ¿qué piensa hoy usted del coronel Colchado? Mira, lo que diga la Inspectoría General, pero lo que se está conociendo lo está colocando en una posición bien delicada. Una posición bien delicada que él tiene que aclarar, me imagino que... Por lo menos tendría que dar alguna explicación, ¿no? Al inspector. O sea, el inspector que le toma la manifestación con todo lo que tú estás señalando le debe estar haciendo las preguntas que tú dices. ¿Y cuáles son sus respuestas? Que eso no ha salido todavía. No ha salido, porque además tiene documentos que recién hemos... Y dentro de eso, el inspector tiene toda la libertad, si es que no sabía antes decirle, usted tiene una casa y usted la alquila la comisaría de Comas. Y eso va a ser también un argumento más de tomar una decisión al final. Uh-huh. O sea, porque obviamente él sabe que su casa familiar está siendo alquilada a la policía. Y ayer el general Hernani ha dicho que eso es imposible, que un funcionario público no puede tener un contrato con el Estado. Es como volvieron nosotros. Es ilegal. Es como si yo en este momento estuviera alquilando mi casa. Usted no puede alquilar su casa al gobierno. Al Ministerio de Defensa, ¿no? No puede. Ojo, por eso te digo, pues. Uh-huh. O sea, hay cuestiones muy concretas y el inspector que debe estar a cargo del caso... Él tiene en estos momentos una responsabilidad grande, ¿no? ¿Se excedió Colchado en el allanamiento a Boluarte? Fíjate, nosotros ayer en el Congreso nos han criticado, hemos cambiado este tema del allanamiento. Sí, es verdad. Entonces, no más toritos. No, es que tiene que haber diferencias. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos allanen en nuestra casa no estando nosotros. Te pueden sembrar cualquier cosa. Te pueden sembrar cualquier cosa. ¿A ese nivel está su sospecha? O sea, ¿duda que la propia policía le puede sembrar algo? No sé. ¿Que el propio fiscal? ¿Qué? Ah, ¿qué? Ok. O sea, es una degradación absoluta de las instituciones. Estamos en esa situación. Entonces, para evitar... Primero, tiene que estar presente. Entonces, fíjate, tiene que estar presente, como se ha señalado, el abogado y el dueño. Uh-huh. Que se supone que... A la persona que tú le haces el allanamiento es una persona que está involucrada, ponte un hecho de corrupción y tiene una detención preliminar. Correcto. Entonces vas con él y le allana la casa, pero con él, pues.
Entonces dicen, no, que esto se va a beneficiar a las organizaciones criminales. No. A una organización criminal no la allanas, pues, le haces un operativo policial. Dicen que esto no hubiera permitido atacar a los gallegos que están en su casa. No, pues, a los gallegos no los allanas. Le haces una operación policial, los rodeas y entras con todo. Y los capturas, claro. Entra por la ventana, por el techo. Entonces, hay que hacer esa diferencia. ¿Sabes por qué? Como se hizo a la hora de liberar a la empresaria. Hubo un gran operativo policial y se logró con éxito rescatarla. El tema es porque se está abusando mucho. ¿De qué? De todos estos métodos. Y el otro que también están criticando al Congreso. O sea, ¿cree que hoy día el Ministerio Público se ha convertido en el principal, en el poder principal del Estado, en el primer poder del Estado? Yo presenté un proyecto de ley que me cayeron al cuello. Los cuatro últimos fiscales de la Nación, Ramos Heredia, Chávarri, Zoraida Ábalos y Benavides, los cuatro, ¿cómo han terminado? Los sacaron. Lo sacan no solamente como fiscal, sino como fiscal supremo. Bueno, ya regresó Zoraida. Bueno, pero ¿cuál es el problema que hay en la Fiscalía de la Nación? El problema interno entre ellos, dominio de posición, cuestión de poder. ¿Por qué? Yo presenté y dijeron, este quiere hacerlo como la Fuerza Armada. El fiscal debe ser nombrado el más antiguo. Sus 3 años y no hay reelección. Y terminas y te vas. ¿Qué haces ahora? Son 5. Votación entre ellos. Entonces, 3-2, tú no votaste por mí, tú tampoco, y ahí comienzan los problemas. Y después tú eres fiscal de la Nación, armas todo, deja de ser fiscal de la Nación y te vas a una sala. El otro entra fiscal de la Nación, desmonta todo y comienza la bronca. O te mandan a la congeladora, como hicieron con Echaíz, que la mandaron al Jurado Nacional de Elecciones, y ya se fue. Entonces, y salen todos los que pontifican. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está su proyecto? ¿Cuál es el cambio? Cambio fondo. Cambio de fondo, o no estamos en crisis en el Ministerio Público, crisis interna. No, por Dios, es crisis una pesadilla. Interna. Ahora, la relación que tiene el Ministerio Público por dichos de Villanueva, punto uno, con y de L. Igorriti, pero punto dos, el manual, el plan de operaciones de la DIVIAC que tenga en uno de sus puntos llamar y coordinar con IDL, o sea, ¿qué nos está demostrando? ¿Que IDL tiene una clara interferencia en la búsqueda de justicia o no? La pregunta es, ¿lo de IDL son fiscales supremos? No, por eso, a mí me ha, entonces, yo me he quedado alucinada de leer problema, que... El problema es de los fiscales, pues. Es como si tú me dijeras que yo le ordeno al comandante general que cambie a uno, cambie... ¿Sí? ¿Yo qué poder tengo? O sea, IDL puede tener todo el poder que tiene... Y si el fiscal le dice, un momentito, el fiscal soy yo. ¡Ah! El fiscal. Ah, bueno, pero Benavides se atrevió a ponerle el paralelo a Gorriti. Y mire lo que ha pasado. Ahí están los problemas, pues. La personalidad de los fiscales de la Nación, la personalidad de los fiscales supremos. Claro. Y todo empieza también, y otra cosa que nos hemos olvidado, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Junta Nacional de Justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura es un fracaso total de la sociedad civil. ¿Y ahí qué es la Junta Nacional de Justicia? Dígame, ¿a cuántos fiscales supremos ha nombrado? Ya hay una propuesta de sacarlos. De la Academia de Magistratura para formar a todos. ¿Sabes por qué? Porque hay unos que comienzan su carrera de abajo y hay otros, porque son catedráticos, entran de fiscales supremos. O sea, uno que hace su carrera de abajo y el otro entra de general de frente. Guarda. Correcto. ¿Usted le tiene miedo a Gorriti? No, yo, ¿por qué le voy a tener miedo? Yo no le tengo... Mira, miedo es cuando tú haces algo malo y te lo conocen y te tienen acá. A usted nadie lo tiene agarrado de ningún lado. Estaría en mi casa tranquilo, no estaría acá conversando contigo, no estaría congresista, ni quisiera ser presidente. ¿Qué? Si me vas a tener agarrado y para ser presidente para que me tengas agarradito, no, pues mejor déjalo tranquilo y ponemos otro. Ahora, termino el programa, pero sí quiero hacerle una pregunta que he estado pensándola mientras usted contestaba. ¿Y qué tal? Bueno, ya pues, deciden y vacan a Boluarte y nombramos presidente del Congreso a Quiabra, así lo sacamos a Quiabra del 2026. ¿Y qué tal si también eso podría ser, no? Sí, ¿o no? Sí, también puede ser. Entonces mejor piénselo todo, ¿no? Ya que usted dice que piensa y es un buen estratega, fue un buen estratega en combate. Sí. Bueno, tendrá que pensar qué va a hacer en su propia guerra política. En la vida hay que tomar decisiones. Correcto. Pero antes de tomar decisiones hay que pensar bien. Siempre uno piensa en las ventajas y desventajas. No es cuestión de decir qué bien y me aviento. En la vida lo más fácil es decir sí. Lo más difícil es decir no y te debe haber pasado a ti. Totalmente. Pero a Antauro no le teme, ¿no? ¿A quién? Antauro. ¿Quién es Antauro? Ya. Bueno, muy bien. El general Quiabra
espero que vuelva al programa más pronto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bienvenido no. siempre, general, que ahora, no, congresista. No vamos a ver qué pasa con nuestro país. Ya, no tengo tiempo para más. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por la sintonía. Y ahora es turno del programa Veto a Saber.